Buenos amigos y amigas, friends, neighbors, subscribers. Here I have Janet Montero, percussionist, Cuban percussionist, and we're gonna hear and see a little of her talent, or a lot of her talent, in a little while. But first, quería hacerle un par de preguntitas a Janet. Y primero, ¿dónde naciste en Cuba? A ver, nací en Santa Clara. Santa Clara, oh, ok. En Santa Clara, sí. Y me fui como a los 5 o 6 años para La Habana. Y ahí hice todos mis estudios, toda la... bueno, viví el mayor tiempo en La Habana, ¿no? Entonces, ahí estudié en la escuela Ignacio Cervantes, que es la Escuela de Superación Profesional. Y ahí estuve como unos 6 años más o menos. Después, a los 23 me fui a México. Y ahí fue donde... ¿En México? Sí, en México. Y ahí fue donde hice mi carrera ya como profesional, ¿no? Sí. Porque en Cuba me preparé, estudié, pero en México fue donde hice mi carrera profesional. Entonces, ¿pero cómo empezaste? ¿Empezaste...? Pues yo veo que tiene timbales ahí. Sí. Tiene la paila y tiene la conga. Así es, así es. ¿Hiciste las dos? ¿Qué fue primero? Primero fue las congas. Las congas. Después fue el timbal, después fue el bongo, después los batá, el drums también. Y después el set de percusión. Decidí unir todo eso y hacer todo junto. Sí, sí. Entonces yo participé en Cuba en el Percuba 97, que es un festival internacional, digo nacional, perdón, sí, que se hace en Cuba de percusión. Participé, cogí un premio, el tercer lugar. En esa época ninguna mujer había tenido un premio en Percuba. Wow. Y entonces, pues eso fue sí muy bueno. Muy impresionante. Sí, fue muy bueno para mí. Yo era muy joven, tenía 19 años. 19. Sí, y entonces a partir de ahí pues empezaron a pasar cosas buenísimas. Fui a dos festivales de jazz con mi maestro. Sí. Teníamos un dúo que se llamaba Timbalaye y hacíamos, tocábamos todo el set, ¿no? Sí, él tenía sí un set de percusión, yo tenía sí otro y ahí, bueno, nos desplayábamos. Sí, claro. Disculpa, me permite una pregunta. ¿El nombre de tu maestro? Celestino López. Celestino López. Celestino López. Sí, él está ahora en España. Oh, sí. Pero fue muchos años maestro de la Ignacio Cervantes ahí en La Viura, en La Habana. Y nada, pues estuve ahí con él un tiempo, también me daba clases particulares, me enseñó mucho. Él vivía en Jesús María, en La Habana. Uh-huh. Y me llevaba a todos los toques de santo y me llevaba a todos los toques de rumba. Y bueno, por ahí para allá, tú sabes, fue buenísimo para mí porque... me abrió mucho ese campo, ¿no? De claro la percusión, que es muy importante aprender cosas de la calle también, ¿no? Claro, claro. Es decir, yo fui músico primero de la calle y después fui a la escuela. Pues fíjate, por lo que yo conocí de muchos de los percusionistas, la calle es la primera escuela. La calle es la primera y la más importante. Right. La otra, académicamente, es importante también, claro, porque te lleva a otro nivel, sí, pero sí es importante también tener la experiencia de la calle, ¿no? De tocar con músicos, con grandes músicos así en la calle, en fiestas que hacen. Que sean del corazón. Que sean del corazón, yeah, así exacto mismo. Así que a los toques de rumba y... Right. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Muy buena para mi carrera. Me preparó muchísimo. Y cuando llegué a México, pues ya iba preparada, ¿no? Empecé a grabar con artistas, empecé a hacer giras. Y me fue súper bien, la verdad. Súper bien. ¿Y qué tiempo estás aquí? Pues llegaste a los Estados Unidos. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos? Yo llegué a Florida primero. Llegué okay a Florida en el 2005 y aquí hace un año que estoy acá en New York, que me encanta New York. ¿Te gusta? Sí, es un lugar magnífico, es un lugar para los artistas, para cualquier tipo de arte. Es un lugar muy abierto, que hay muchas posibilidades, porque en la Florida también, pero no es tanto como aquí, esto es una gran ciudad. Y es como una ciudad muy musical. Claro. La verdad, la verdad. La verdad. New York, la rumba está aquí. La rumba está aquí. A mí, la rumba está en Cuba, claro que sí. Claro, pero claro. Pero aquí hay mucha rumba buena. Sí, sí, sí. Sí. Vale, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, muy bueno, muy bueno, claro. New York, sí. ¿Y tiene un proyecto en mano ahora o...? Chicos, pues tengo varios proyectos. Yo, como te dije antes, hacía cosas yo sola con un set de percusión, claro, y entonces he tenido pensado retomar esa historia de nuevo. Uh-huh.
de tocar toda la percusión con música electrónica. Tengo algunos proyectos y bueno, que ahora abrirme camino acá en New York, ¿no? Claro. Tocando el set o el timbal o las congas, tocar con una buena banda, hacer cosas. Pues yo personalmente te deseo mucha suerte, Dios quiera que te vaya muy bien. Gracias. Y aquí le presentamos nuevamente a Janet Montero, que en poco rato va a estar tocando aquí en Amor Cubano, la base cubana del barrio. Ok, para que lo sepan. Para que lo sepan. Muchas gracias por estos minutos conmigo. Gracias. Bye bye.